en realidad siendo la última en el uso de la palabra esta tarde, pues no me voy a detener y decirles sí que la fracción del Partido de Liberación Nacional está apoyando este proyecto, y para las personas que nos escuchan, es fundamental decirles que este proyecto puede permitir mejorar acciones represivas con la delincuencia organizada y facilitar una mejor administración de los recursos incautados, permitiendo, entre algunas cosas, mejorar el financiamiento a las fuerzas policiales y otras autoridades relacionadas con la represión de los actos delictivos, destinar de manera eficiente y expedita recursos para incrementar y optimizar acciones preventivas, facilitar la administración de los bienes secuestrados, acelerar la disposición de los bienes preventivamente asegurados, garantizar la protección de los derechos de los afectados como consecuencia de secuestro de bienes, liberar al ICD de la necesidad de adecuar su conducta administrativa a las reglas generales de la contratación administrativa, eliminar el pago de tributos y cargas fiscales para bienes destinados para represión y prevención de delitos, y la adopción de medidas que permitan controlar el manejo de los capitales desde una perspectiva eficiente. Me parece que es fundamental que lo aprobemos esta tarde, que tiene demasiadas bondades y que es una forma también de luchar con todo el flagelo que tiene este país y el mundo entero. Así que no me detendré más, pediré al señor presidente, por favor, incorpore este discurso en el acta, pero sí quería retomar sobre las bondades para que las personas que nos escuchan tengan un poquito de conocimiento qué significa este proyecto para este país. Muchísimas gracias y muy buenas.